Este es el momento cuando van a retirar al policía militar que lastimosamente falleció en horas de la noche, repito, en este enfrentamiento con antisociales del sector de La Laguna. Y hay pues un compañero herido en un centro asistencial de la capital. El nombre del policía militar pues fallecido se trata de Darwin Rolando Lobo Lobo. Repito, Darwin Rolando Lobo Lobo, originario del departamento de Olancho, es el policía militar que ha fallecido pues, o ha caído en el cumplimiento del deber, atendiendo denuncias por parte de la ciudadanía de ese sector de Comayagüela, que definitivamente pues está bajo el control de estructuras criminales, porque ya es de conocimiento que la Policía Nacional ha cerrado la posta policial que tiene en el sector de la Vía Cristina. Y ahora pues los antisociales van en contra del destacamento de la policía militar que ha quedado en ese sector, y por esa razón pues son los ataques que están recibiendo esta institución operadora de justicia, de acuerdo pues a la información que nos han revelado en las últimas horas. El nombre del supuesto antisocial fallecido no se ha compartido, se mantiene como desconocido aquí en la morgue del Ministerio Público, pero nosotros seguiremos pendientes, recabando más datos para actualizar esta información. Un dato extra es que en horas de la noche de ayer velaban el cuerpo del antisocial que falleció en el primer ataque, es decir, en horas de la mañana, cuando se protagonizó este enfrentamiento entre policías militares con la estructura criminal de ese sector, que está presionando para quedarse solos y gobernar tranquilamente en estos sectores que son calientes, son bastante críticos en cuanto al tema de la delincuencia. Es decir, es uno de los lugares de la capital que reporta más incidencia producto pues del accionar de las estructuras criminales. Esto es lo que puedo informar a esta hora de la mañana. El sector de La Laguna, el sector de la Vía Cristina, la Vía Franca, la San Juan, están bajo saturaciones, bajo fuertes saturaciones por parte de la Policía Militar y también la Policía Nacional, que se ha sumado a estas acciones, porque con este saldo se puede decir que la situación ahí está bastante crítica. La población pues está viviendo estos escenarios de plena guerra, de una guerra total, porque son ataques o fuego cruzado que está dejando pues víctimas mortales, entre ellos pues funcionarios de las instituciones de seguridad, que eso pues lo hace aún más grave. Seguiremos nosotros pendientes aquí de más datos para dárselos a conocer en próximos contactos. Mientras tanto, regreso al estudio.